Vamos al quinto problema propuesto con estructura repetitiva while. Y el problema propuesto dice mostrar los múltiplos de 8 hasta el valor 500. No sé si el 500 es múltiplo de 8, pero lo importante es que no se muestren más allá del valor 500 eventualmente. Debe aparecer en pantalla 8, 16, 24, así sucesivamente, hasta el valor que corresponda al un múltiplo de 8, pero que no supere el valor 500. Acá deberían detener la ejecución del video y tratar de diagramarlo, tomar lápiz y papel. Hacer el diagrama es fundamental cuando uno de las primeras semanas que se inicia en la programación, hacer los diagramas, analizar qué variables se van a necesitar, qué condición disponen la estructura repetitiva, si necesito un contador, cuántas variables necesito. Bueno, en el caso de que no haya salido o quieran ver alguna propuesta, pasemos a explicarlo. Básicamente, para mostrar los múltiplos de 8, del 8 hasta el 500, lo que tenemos que hacer, lo primero saber de que es un problema que no requiere ingresar valores por tecla, o sea, cuando se ejecute, aparece en pantalla o deben aparecer en pantalla todos los múltiplos, debe aparecer 8 y sea 24 y así sucesivamente. La idea es inicializar un contador múltiplo 8 en el número 8. Y una estructura repetitiva, mientras el contador sea menor o igual a 500, lo mostramos al contador múltiplo 8 e inmediatamente lo incrementamos a múltiplo 8 en 8. Si empezó en 8, cuando se ejecute la primera vez esta operación, múltiplo 8 igual a múltiplo 8 más 8, en la variable múltiplo 8 se va a guardar un 16. Va a volver a la condición, va a preguntar si 16 es menor a 500, menor o igual a 500, va a dar verdadero, mostraremos el 16 y va a ser múltiplo 8 igual a múltiplo 8, que es 16 más 8, 24. Volverá a la condición y así sucesivamente se va a ir repitiendo hasta que en un momento múltiplo 8 o supere al valor 500. Cuando supere el valor 500, va a dar falsa la condición de la estructura repetitiva while y va a continuar con el algoritmo que en este caso finaliza para nuestro problema. Bueno, vamos a codificarlo a este diagrama. Vamos a hacer una aplicación de consola para .NET Framework. Responde el proyecto 36. Recordemos que tenemos el esqueleto básico, que no lo hemos explicado en realidad todavía hasta ahora. Lo importante es poder venir a la método main e implementar todo el algoritmo acá. La cantidad de variables que tenemos en este diagrama de flujo, si vemos, hay una única variable que le hemos llamado múltiplo 8. Este contador múltiplo 8 lo inicializo en 8 inicialmente. Empezamos una estructura repetitiva mientras múltiplo 8 sea menor o igual a 500. Lo que vamos a hacer dentro de esta estructura repetitiva es mostrar el contenido. Vamos a hacerlo uno abajo, uno al lado de otro. Vamos a mostrar múltiplo 8 y vamos a mostrar también un guión de separación entre término y término de los múltiplos de 8 y vemos que incrementamos múltiplo 8 en 8. Hasta ahí está todo lo que va hasta la estructura repetitiva. Recordemos que esta flecha no confunde la estructura repetitiva while con la estructura condicional if. El while, la rama, el verdadero, sigue hacia abajo y en algún momento sube hasta la condición. Esta llave cerrado es acá la finalización de la estructura repetitiva, que nos está indicando que suba hasta la llave y que verifique nuevamente la condición. Si vuelve a la verdadera, vuelve a mostrar múltiplo 8, un guión e incrementarlo en 8. Cuando esta condición del while da falsa, va a pasar a la siguiente instrucción que está fuera del while. En nuestro problema, vamos a detener la ejecución del programa llamando al método RETKEY. Bueno, ya tenemos solucionado. Hemos hecho, dado un problema, hemos propuesto una solución planteando un diagrama de flujo. Ese es el algoritmo que resuelve este problema. Y posteriormente lo hemos codificado en C# para comprobar ya fehacientemente en la computadora si el resultado es el correcto. Nos muestra los múltiplos de 8, de 8 hasta que no superen el 500. En este caso, el 496 es el último múltiplo de 8 que no supera el 500. Bueno, con esto tenemos lista la codificación de este problema propuesto. Gracias.